Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y el pastor evangélico de origen boliviano, José Marc Flores Pereira, conocido como Josmar, salió libre. Así él concluyó su reclusión en un centro penitenciario, esto en Morelos. Recordemos que él intentó secuestrar un avión de Aeroméxico en el 2009 con una bomba que resultó falsa. A continuación le presento todo el recuento. Estuve en una cárcel que fui un vil drogadicto, pero hace algunos años me libertó mi Cristo. José Marc Flores Pereira, un evangelista boliviano de 49 años de edad, salió libre luego de intentar secuestrar un avión de Aeroméxico en el 2009. Josmar Flores, como se le conoce popularmente, tomó una aeronave proveniente de Cancún, Quintana Roo, a la Ciudad de México, con la petición de querer hablar con el entonces presidente Felipe Calderón. Más de 100 pasajeros, junto con azafatas y pilotos, permanecieron en el avión con Josmar, quien decía tener en su poder artefactos explosivos. El pastor aseguró que habló con Dios y debía de advertir que un fuerte sismo azotaría el Distrito Federal. La fecha elegida fue el 9/9/2009. La que a interpretación de Josmar es un 666 a la inversa, número con connotaciones malignas. Tras un par de horas y con la presencia del titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Josmar fue detenido. Las supuestas bombas no eran más que latas de jugo, focos y ropa interior. Tras más de 5 años, la justicia mexicana lo dejó en libertad. El argumento de la defensa fue que Josmar cumplía su sentencia desde el 2009, fecha en la que ingresó al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, y no desde el 2012, cuando se vino abajo una condena de 7 años, y solo se mantuvo una de 4 para rehabilitación psicológica. A través de diversos medios, como las redes sociales, mantuvo contacto con el exterior. En 2012, abrió cuentas de Twitter, Facebook y YouTube. Ahí compartió numerosos mensajes. Incluso comunicó que salía libre. Escribió en Facebook: su siervo Josmar Flores abandonará en las próximas horas el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. El paso final para Josmar Flores será conocer el veredicto de migración, es decir, si se queda en México o parte a Bolivia. Informó Oscar Gallegos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.